A mi papá el día de ayer me llamaron diciendo que habían encontrado un cuerpo a las 5 de la tarde, me llevaron allá, inmediaciones, sería del lado del frente, digamos, allá metro de mi casa, que encontraron un cuerpo con las características y la vestimenta que yo le describí a mi papá, de mi papá, y nos fuimos hasta ahí, estuvimos esperando que llegue la gente del CIF. La gente del CIF llegó como a las 7, ya la verdad que ya estaba oscureciendo, no recuerdo bien la hora. Llegó, bueno, dejamos que hagan su trabajo, nos dijeron cuando fuimos, vamos, va a trabajar la gente de investigación, van a trabajar en el cuerpo de su papá y luego lo van a ver, nos dijeron, luego lo van a ver. Nosotros no lo vimos a mi papá, vimos fotos de su botita, de su hornito, de su campera, no lo vimos a mi papá. Todavía a esta altura no han podido verlo para reconocerlo realmente bien. No, no. Es más, le dije que hay que esperar, nosotros vamos hasta allá, porque se lo llevaban a Ciudad Judicial, esperamos hasta, vamos, esperamos que mi papá, que vean, que terminen de trabajar en mi papá. Yo no quería interrumpir tampoco la investigación, porque también quiero esclarecer esto, quiero saber qué pasó con mi papá, porque a mi papá o lo tiraron ahí como un perro, le robaron, lo golpearon, no sé qué pasó. Mi papá por esa zona no se va a meter. No se va a meter. ¿Sabés si presentaba algunos signos de violencia, golpes, algunas heridas? No, no, no lo ¿No te vi, dijeron no lo nada? vi, no me dijeron nada, no me querían mostrar la foto, quizás estaba todo golpeado, por eso no nos querían mostrar el cuerpo. No sé qué pasó, no sé si lo tiraron, qué pasó, no sé. Mi papá desapareció el día viernes pasado, hoy hace una semana y no se lo había tragado la tierra, mi papá estaba en algún lado. No sé si habrá estado ahí los 6 días esto, no sé, la verdad que no sé, porque por eso es que quiero que le hagan autopsia. Mi papá me llamaron anoche, me dijeron, señora, a su papá recién mañana, a partir de las 9 de la mañana, le vamos a hacer la autopsia. Le dije, ¿a dónde voy? Voy, llevo. No, mándeme la fotito por WhatsApp de su documento y recién vamos a comenzar a trabajar. Espero que esto no pase hasta el día lunes, porque ya justo nos pilla sábado y domingo que deben descansar. No sé si tendrán personal de guardia, quizás el personal de guardia para las personas importantes, como los políticos, los ministros, para ellos sí tienen recursos, tienen materiales para cuando vienen los Pumas, hacen volar el avión, que es para personas perdidas. Mientras que a mi papá lo han tenido tirado ahí como un perro y no han hecho nada. Pedí a gritos que venga el ministro de Seguridad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nunca apareció, nunca apareció. No hicieron nada, nos decían, espere que venga el fiscal para poder verlo. El fiscal tiene que autorizar. Nunca nos autorizó verlo. Hasta el momento nosotros no podemos, no sabemos, es la ropa de mi papá, pero no lo vimos. El personal de CIF con toda su arrogancia, falta de humanidad, no sé qué nos pasa, no sé qué nos pasa. No hay humanidad. ¿No pensás que puede ser tu papá? Mi hermana decía eso, nos tratan así porque somos de Irigoyen, porque no somos de capital, no somos de, somos de un pueblo. No es así, no tiene que ser así esto.